Hi, good evening. Hello. Hello, teacher. Good evening. Hi, how are you today? Very good, teacher. Nice to hear that. Happy because you finished today? Yeah, teacher. Awesome. Did you get your certificate? Yes. Okay, good. En la mañana les mandé una presentación, un PowerPoint del review que vamos a hacer ahora. Lo hice más que todo del presente simple, que fue el tema más fuerte de este módulo. Espero que sea de ayuda para ustedes y también pues vamos a ver tal vez algunos ejercicios del examen final, ya que como ya saben y se les mandó un mensaje que pues es su último día de clase y todo tiene que estar completo para ahora, alcanzando mínimo un 80% de completado, una nota final de un 8, por decirlo así. Entonces, eso para ahora, para que puedan aplicar al siguiente módulo. Vamos a comenzar con el repaso, aunque poquito se han unido, pero pues hay que empezar en honor a los que están temprano. Voy a compartir pantalla para que veamos la presentación y de qué se trata. Déjenme compartir. Dios. Where is it? Okay. Right. Aquí estamos ya. Este es el review que les mandé en la mañana. Pues vamos a empezar con un ejercicio que vamos a hacer en grupo, en el que espero que ustedes encuentren y corrijan los errores, si es que los hay, en estas oraciones o preguntas. Haciendo un repaso, este módulo vimos el presente simple, discutíamos que es una parte del presente simple, se hace con el verbo to be, que es ser o estar, y pues otra es con los demás verbos, y si no es el verbo to be, en ese caso pues nos auxiliamos de do or does. Eso estuvimos, fue el tema más fuerte de este módulo, así es que les hice el repaso en base a eso. Entonces, en estas oraciones y preguntas tienen que encontrar un error. Por ejemplo, la número uno ya está hecha como un ejemplo. Ustedes ven ahí que dice he go. La original oración decía, he go to bed early. Okay, he go to bed early. El error ahí es go. Tiene que ser goes. He goes to bed early. ¿Alguien sabe o recuerda por qué tiene que ser goes? Porque es en tercera persona. Exacto, excelente. Porque es tercera persona singular y estamos haciendo una oración afirmativa, entonces le agregamos es al caso del verbo go. Y ahí pues entramos también en repaso de que no siempre es solo de agregar s. En el caso de go es es, así como vimos otros las reglas de spelling rules para hacer estos cambios cuando sea necesario. Entonces lo vamos a hacer en grupo para que así como hicieron ahorita, ¿verdad?, compartan la respuesta y el por qué, una explicación y discutan, ¿verdad?, cuál sería el error, si está correcto y la razón. Los vamos a ir en grupo. Esta presentación la mandé en la mañana vía WhatsApp, así que todos deberían tenerla. Entonces, déjenme crear los grupos y ahí voy a ir agregando a los que vayan entrando al meeting. Okay.
Vaya, aquí está ya. No sé si la logran ver. Yes. Yo ya la estaba viendo y veo que tiene, ya le lleva varios errores a las oraciones. Por ejemplo, ¿sema? La segunda de tú, ¿verdad? Every day, like, okay. La tercera. La tercera solo es a usually, ese am no lo va. Correcto. Pero no llevo a compañeras a usual a have could. No. O sea, no. Es que ese am no lo lleva. Pero tiene que I usually. Exacto, ese no lo lleva. I do sería entonces. I do usually cook dinner for my family. No sé si está bien así o yo estoy equivocada. No, o sea que solo no lleva am. Solo I usually, no más. Sí. Yo usualmente cocino la cena la noche para mi familia. Yes, ese am está de más. Porque si lo dejamos ahí, la oración no tendría sentido y tenemos dos verbos en presente. Entonces ahí me diría, yo estoy usualmente cocinar, entonces sería no. Sería como redundante, ¿verdad? No, el cero estar no debe de ir ahí, porque si dejamos am, no puedo tener otro verbo. Y tengo el verbo cocinar. Y en base al contenido, al contexto de la oración, el verbo que ahí voy a utilizar es cook, ¿verdad? Uh-huh. Porque habla de cocinar la cena. Entonces ese am, ese cero estar ahí es innecesario. Uh-huh. Entonces hay que omitirlo. Muy bien, sí. Gracias. Tenía la idea, pero lo dudaron bastante, pero pues... para eso es como para aclarar dudas que puedan surgir, ¿verdad? Y para hacer un repaso. ¿Ok? Continúen, sí. Hagan como que no estoy. Ok. Okay. Vean, okay. La cuatro. Four. They have a meal. Uh-huh. Igual que el que está ese ardo, está de más. They have. Ok, de acuerdo. Eliminamos. Pero como es pregunta, tendría que decir have they. I'm meeting every week. No. Do they have a meeting every week? Ajá. Recuerden que si ahí no puede ser con el are porque no tendría sentido. No. Están ellos tener. Exacto. Entonces, ajá, no tiene sentido. Y si yo no tengo el verbo to be, lo voy a quitar. Entonces necesito el auxiliar. El tú. Exacto. Ah, okay. Uh-huh. Today. Okay. Exacto. Uh-huh. Okay. La quinta es 12. She doesn't like tennis. Porque es tercera persona. Exacto. Okay. Yeah. Ella no le gustan los tenis. Okay. La sexta. Is, does John have enough money? No, es have. Does John have? Sí. Does John have enough money? La séptima. Okay. Seven. He does now the answer. Él tiene la respuesta. No, He does now. Ahí sería complemento, ¿verdad? Ahí no. Complementaríamos con el dos, ¿verdad? Ajá. He does. ¿Sí? Acuérdense que el auxiliar se utiliza solo en pregunta
y oraciones negativas. Ahí ya hay un verbo. No, no es el verbo saber. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Ponerlo en tercera persona. Ajá, conjugarlo a tercera persona. He knows, he answered. Muy bien. En la 8, la D está mal escrito. On the weekend. Porque si sí es una tercera persona, pero está con la terminación de su nombre. Role place sería. Place baseball. Play. Sí, ¿verdad? Porque players no. Tendría que ser Robert Plays Baseball. Robert Plays. Robert Plays Baseball on the weekend. La nueve es They have a lot of free time. No, they have. Ajá. They have sería. They have lots of free time. Ajá. They usually keep driving to work. Gente viaja a trabajar. No, pero es do they usually drive to work, no drive. Ajá, driving, es cierto. Drive sería drive, porque él tendría que decir él usualmente viaja al trabajo. Ajá. Porque dice viajando. ¿Sí? Ajá, cuando driving es viajando. They usually drive to work. ¿Cómo, perdón, David? ¿Jenny qué? Perdón. Es que drive. Ajá, ese ahí está de más, ¿verdad? Jenny doesn't work at restaurant. ¿Verdad que sí? Sí. La bolsa. Doesn't. Ajá, doesn't work at a restaurant. Okay. La 12 sería she worries too much. Worries, creo que se escribe worries, no worries. Worries, ajá, porque lleva la Y. Se quita la Y griega y se pone YS, ¿verdad? Ajá. Exacto. Worries. She worries too much. Worries. La 13 sería once. Él quiere viajar a España, pero mi padre quiere viajar a España. Pero no es one. Guantes. Exacto.
Ajá. Yo creo que está mal escrita ahí. Igual que travels no es travels, sino que solo es sin la S. Ajá, solo travel. Uh-huh. Sin la S, ¿verdad? Uh-huh. Porque travel se está mandando de plural. La 14. ¿Qué tú estudias inglés? Where you study English? Ajá. ¿Por qué tú estudias inglés? What do you study? What do you, ajá. Pero es parte del do, después de when. Why? Ajá, why do you study English? En la el otra, estudios pasa studying, ¿verdad, compañeras? Sí, study está bien escrito. English. Sí. Ajá, solo el do le falta. Why do you study English? Why do you study English? La quinta. He doesn't drink tea. Drink. Ahí sería, he doesn't drink tea. Ajá, la S está de más. Drink tea. Sí. Es correcto. Ajá, porque no está tomando varios tés, sino que solo un té. Vea. Cuando él no toma té. Es correcto. Ajá. Es singular, no plural. Ajá, singular. Drink tea. Sí. Okay, la otra es, they are start class in the morning. Sería... Singular. Singular, ajá. They start class in the morning. Ajá, bueno, muchas gracias. Vea. Sí, ¿verdad? Que el AR es el que está de más ahí. Okay. Correcto. Okay. Bien, Nidia. Te daría day start class in the morning. Day start class in the morning, yes. Okay. Sí, yes. Correct. Bueno, pues ahí nos vemos en la sala mayor. Bueno, gracias. Buenas noches. Okay, bye. Gracias. Bye. Bien, veo que ya todos salieron de los breakout rooms. Espero que todos hayan logrado terminar, al menos el grupo que estuve chequeando, ellos lograron terminar. Espero que haya sido el mismo caso para todos los demás. ¿Y cómo sintieron en el ejercicio? Bien. Ok, estuvo bien, fácil. Bastante so-so, digo yo. Ajá. So-so. Algunos sí, complicado, ajá. Pero sí, se lograron completar. Ok, muy bien. Vamos a pasar entonces a chequear las respuestas. A ver qué encontraron. Vamos a ver. Number two, volunteer. Yo. Okay. Thank you. Okay, sería do they live in Canada? Okay, do they live in Canada? Live. Excellent. Thank you so much. Do they live in Canada? ¿Por qué? Porque el does es para tercera persona singular. Si ahí es plural they. Entonces usamos do. Muy bien hecho. Wilfredo, number three. I usually cook dinner for my family. Excelente, excelente. I usually cook dinner for my family. Ese verbo am está de más ahí. Ok, number four, volunteer. Yo.
volunteer for number four? Four. Five. Valentín dijo. Yes. Okay. El day está, el have está de más. Okay, el have está de más. Entonces nos quedaría our day a meeting every week. No. Have. Have está de más. Have. A different option, Wilfredo. En la primera creo que está incorrecta. Do they have a meeting every week? Sí, tendría que ser do they have a meeting every week? Porque recordamos que are es cero estar, entonces, y tengo el verbo have también ahí. Entonces me quedaría, ¿son ellos tener una reunión cada semana? ¿O están ellos tener a meeting every week? Entonces ese are no tiene sentido ahí. El verbo que yo necesito es have, entonces se tiene que ir are. Y para hacer la pregunta, entonces necesita el auxiliar, sería do. Do they have a meeting every week? Excellent. Now, number five. ¿Cómo quedó el number five? She doesn't like tennis. Ajá, el auxiliar apropiado para hacer una oración negativa en tercera persona singular es doesn't. She doesn't like tennis. Very well done. Muy bien. Number six. Does John have enough money? Excelente. En el caso de la pregunta, como ya está el auxiliar de tercera persona, no voy a conjugar el verbo. Entonces me tiene que quedar have. Does John have enough money? Muy bien. Muy bien. Number seven. He knows the answer. Ajá, oración afirmativa, tercera persona singular. Tenemos que agregar S en el caso del know, es el verbo. He knows the answer. Very good. Vamos, number eight. Volunteer. Robert plays baseball on the weekend. ¿Cómo me queda? ¿Qué es lo que está fallando ahí? La E. Solo Robert se agrega plays. S, ¿verdad? A este verbo cuando terminan en Y y antes de la Y hay una vocal. Solo se agrega S. Entonces nos quedaría Robert plays baseball on weekend. Tenemos que eliminar esa E en el verbo play. Muy bien, excelente. Nine. Vamos a ver. They have free time. They have. Ajá, no tengo que poner el verbo porque, así porque no es tercera persona. Es they. They have lots of free time. Muy bien, excelente. Number 10. Do they usually drive to work? Ajá, do they usually drive to work? S-I-N-G no va porque estamos en presente simple, no es continuo. Do they usually drive to work? Sin I-N-G. Muy bien, excelente. 11, Jenny. Jenny doesn't work. Excelente. Ajá, el verbo es work. Cuando es un verbo que no es cero estar, utilizamos el auxiliar, do not. En este caso, como Jenny, does not. Jenny doesn't work at a restaurant. Ese is está de más ahí. Muy bien. Number 12. She worries. Ajá. She worries too much about the exam. Ajá, el error ahí es el spelling del verbo worry. Como termina en Y y antes de la Y hay una consonante, ¿cómo tendría que ser? Ajá, se cambia la Y por I latina y se agrega IES. Worries. Number 13, my father.
wants to travel to Spain. My father wants to travel. Ajá, el segundo verbo no va a llevar la S porque está en infinitivo con el to. My father wants to travel to Spain. Very good. Number 14. Why to study English with? Why? You study English with. Well, why significa you... por qué? Yes, why do you study English? Why do you study English? Muy bien. Why do you study English? Esta le faltaba el auxiliar a la pregunta. Ok. Y la última, la 15. He doesn't drink tea. He doesn't drink tea? Drink. Drink. Yes, he does a drink. Ajá, sin ese, porque ya tenemos el auxiliar doesn't. Entonces no pasamos el verbo a tercera persona. Muy bien. Ok, dejé de compartir y vamos a compartir de nuevo porque el siguiente ejercicio es similar, solo que este es un multiple choice. Son las dos, es esta, las dos. Slides, so, son lo mismo, estas dos, es de ir seleccionando en los tres literales cuál es el que mejor completa acá donde están los puntitos. Lo pueden ir haciendo en su cuaderno, poner número uno y el literal que es la respuesta. Por ejemplo, uno y dice my brother, his favorite TV program every evening. Tengo la opción watches. Watch y watching. A, B o C. ¿Cuál es la que va aquí? Watches. Watch. A, B o C. La B. La B. Watch. La A. ¿Por qué no la B y la A sí? Porque es tercera persona. Y watch es para las singulares y plurales que no son tercera persona. Ok, ajá, excelente. Entonces estoy hablando de mi hermano en una oración afirmativa en presente simple. Entonces tengo que llevar el verbo con ES. My brother watches his favorite TV program every evening. Entonces la 1, respuesta A. 1A. My brother watches his favorite TV program every evening. Y así van a ir completando las demás. Son creo que 16. Sí. Son 16 ejercicios. Solo ir seleccionando el literal correcto. Vamos a hacer los breakout rooms nuevamente. Vamos a hacer uno. Ok, uno más. Y recreamos para ver si quedan con diferentes compañeros y compañeras. Vamos. La 2 sería C, vea. La C, I live. La C. I live in a small apartment near the college. Ajá, la C. La 3. C también. C, ¿verdad? She is speaking. Uh-huh. Number 4. La B. Have, ajá. Have.
Number five. Does. Ajá. B. B. Number six. My wife. Where are you from? Where are you from? No. Somos de Canadá. La A, ¿verdad? Sí. Where are you from? Where are you from? Yes. My sister's name is... La C. Number eight. I live in Canada. Where do you live? Do you live? Sí, es. ¿Ve? Ajá. La nueve. La number C. Ajá. Ajá. I'm not a very busy person. I have lots of time. Uh-huh. Number 10. We like to. Sí, yo digo que sin el tú. Solo like, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Yes. Me da la duda. Get up. La. Get up. Get up. Ajá. Usualmente. I usually get up. Ajá. Get up, sí. Sí. 12. The classmate. Isn't. No. It's not. Isn't. Sí, es cierto. Es la verdad. Sí, porque dice mi compañero no está en clases ahorita. Ella está en la librería. Ajá. Ajá. Isn't. Isn't. Hello. Did anybody ask for help here? ¿Todo bien por acá? No tengo nada de eso. Yes, yes. Venga, yo soy tan paitazo. Yo que me nadé medio kilómetro. ¿Dónde está mi pinche tú? Y yo sé. ¿Dónde era por ahí? No, veamos, ¿están resolviendo el ejercicio o solo está usted, Melvin? Así lo cambio de room para que pueda trabajar. Estamos, bueno, es que no pudimos proyectar, Tisha. Pero ahorita vi que alguien estaba proyectando. El problema es que no podemos compartir pantalla para el ejercicio. Pero sí está habilitado y alguien estaba compartiendo ahorita. ¿Está? Pero lo quitó. Sí, que no, yo era, pero no lo pude mantener, no sé. Veamos.
No sé si lo observan. Sí, sí, hey, se mira. Yes. Sí, ya. Bueno, okay. De la 9 a la 16. En su orden sería. Ah, hoy sí ya. Ok. La 2 sería Elip. La C sería la 2. Ajá, I live in a small apartment. ¿Cuál sería la 2, perdón? La C. C. Live. I live in a small apartment. Okay. La 3 sería she speaks. La C también. Speak. Speak.
Okay, let us check the answers. All right, so number one, we say letter A. Let's see, Allison, do you have the number two? I live in a small apartment near the college. Excellent, that's the answer. Thank you so much. I live in a small apartment near the college. So number two, letter C. Nice. Nidia, thank you so much. Number three? She speaks. She speaks three languages. Okay, so number three? Number three. Letter C. Excellent. Thank you so much, Nidia. A volunteer for number four? My friend has a sister, but he doesn't have a brother. Excellent. That's the answer. Number four, letter B. Thank you so much. Number five, volunteer. Is your father a teacher or a policeman? Mm-hmm. 5A. Excellent. Your father. Okay. Is your father? That's correct. Excellent. Thank you so much. Number six. My wife and I are from Canada. Where are you from? Excellent. Thank you so much, Maritza. Where are you from? So letter A. Thank you. Number seven. My sister's name is Susan. She is a doctor. Excellent. Thank you so much. That's the answer. Number eight. Where do you live? I live in Rio de Janeiro. Where do you live? Letter B. Excellent. Wilfredo, number nine. Or somebody else, number nine. I am not a very busy person. In fact, I have lots of free time. Excellent. That's the answer. Letter C. Thank you so much. Number 10, volunteer. We like to swim. Letter B. Yes, letter B. We like to swim, jog, and play sport to stay strong and healthy. Excellent. Number 11. Get up. Letter A. Letter A. I usually get up very early in the mornings. Excellent. Thank you so much. Number 12. My classmate. Letter B. Thank you. Letter B. Now, number 13. Letter A. My word, but I love. Yes, excellent. Letter A. 14. My friends aren't busy because they are only holiday. Excellent. Letter C. My friends aren't busy because they are holiday. Very good job. Number 15. Where do you usually go on holiday? Correct. I usually go to Greece. Excellent. That's the answer. Thank you so much, it's letter B. Now, the last one, 16. Letter C. Letter C. Excellent. Letter C. My mother teaches English at high school. Nice. You did it very good. To continue with our review, para continuar nuestro repaso, les incluí también el tema de los frequency adverbs. Ahora un poquito más extenso en el sentido que este tiene más. Vimos always, usually, often, pero hay más. Perdón.
tenemos always, it's like 100%, y tenemos un ejemplo ahí. I always watch TV at night. Almost always with a 95%. Give me 1 second. Thank you. Okay, teníamos almost always, que es como decir casi siempre. Sería como en promedio 95%. Usually, que ya lo conocemos. Perdón. Okay. Often, que es como para dar un promedio un 50% del tiempo, la mitad de las veces. Sometimes, como 25%. Ahora, seldom, rarely y hardly ever equivalen como un 5%, y es como decir rara veces, casi nunca. Seldom y rarely significan lo mismo, rara vez. Y hardly ever es como casi nunca. Y never, que es nunca. ¿Qué dijimos de los frequency adverbs en el momento que estudiamos este tema? Es que ellos van antes del verbo. ¿Ok? La estructura en oraciones es ok. Y siempre va a ir antes del verbo. En las oraciones que tenemos acá vemos la estructura en la cual vemos primero al sujeto, luego el adverbio de frecuencia, que es el que está en negrito, luego el verbo y luego el complemento. Okay. I always watch TV at night. Like example, she almost always eats breakfast. Mike usually gets up late. I often exercise in the morning. They sometimes go to Starbucks. I seldom see him. I rarely see him. I hardly ever see him. And we never come to class late. ¿Qué vamos a hacer con este? Bueno, vamos a leer la oración y ver cuál de los frequency adverbs es el que mejor se adapta en cada caso. Tenemos la 1 hecha como un ejemplo. My brother is never sad. He is happy. Como al principio me está diciendo que mi hermano nunca está triste, entonces el adverb que mejor queda aquí es always. My brother is never sad. He is always happy. Ok, en este caso de la 2 dice, I was late for work only one time last year. Uh-huh. Dice que solo una vez el año pasado llegó tarde. Entonces, ¿qué tan seguido que esta persona llegue tarde al trabajo? ¿Cuál de estos podría ser? Hardly ever. Ajá, podría ser cualquiera de estos tres. Entonces aquí podría decir, I am hardly ever late, o I am seldom late, or I am rarely late. Ok, cualquiera de esos tres. Very good. So, vamos a tratar de completar hasta donde podamos, porque ya solo nos quedan menos de 10 minutos para terminar la clase. Entonces, vamos a avanzar hasta donde podamos. No lo voy a poner en breakout room porque eso toma tiempo que se unan y luego sacarlos. Entonces, pueden ir leyendo las oraciones, analizándolas y poner un adverb of frequency que mejor se acomode. Lo van a hacer aquí en la sección principal. Y pues, tienen en su WhatsApp. O les podemos mandar una captura de este al WhatsApp para que vayan como
viendo el cartelito y ubicando el adverb of frequency que mejor se acomode aquí. Y luego pues vamos a dejar unos minutitos para chequear hasta donde podamos. Okay, veamos. Volunteer for number 3. Vamos a ver si alguien completó la 3. Nobody has the number 3. Mary failed only one test in high school. Almost always. Excellent. Almost always. Very good. Number 4. I always remember to do my homework. I usually forget to do it. Okay. Vaya, forget es olvidarse. Olvidarlo. Y dice, yo siempre recuerdo hacer mi tarea. Yo. I never forget to do it. Sí, yo nunca olvido hacerlo. Right? Excellent. Number 5. Steven seldom goes to a cinema.
Si está diciendo que Steven casi nunca va a una cinema, él. He hardly ever sees movies. Excellent. He hardly ever sees movies. Number six, Judy saw a doctor for the first time in 3 years. En 3 años acaba de ver un doctor por primera vez. She gets sick. She rarely. Excellent. She rarely gets sick. Ella rara vez se enferma. Bueno, esa era la idea de hacer este repaso y pues se nos acabó el tiempo. Llegarían hasta acá con su módulo 2. Acuérdense terminar la plataforma. Ahora es último día. Y estar pendientes de su reinscripción para el próximo módulo. Ha sido un placer para mí poder guiarles este módulo. Espero que les haya sido de utilidad y que hayan también aprovechado con este repaso. Y pues, see you around. Thank you, teacher. Okay, Thanks, teacher. Bendiciones para todos. You're welcome. Nice to meet you. Nice to meet you too. Blessings. Have a good night. Good night. Night. Bye. Good night.